empiezan a salir las piezas del día de hoy. Trae un pequeño grabado. Vamos a ver qué más sale. Ok, son de los indicios que nos gustan encontrar cuando llegamos a un nuevo lugar. Es una peineta de una armónica. Dale. Aquí tenemos a Gabriel. Tiene una marca, a ver qué nos sale. Parece que la marca es buena. Vamos a ver. Aquí está, señores. Ahí está. Es. Parece que es otro sentadito, nada más que lo acerquen. Es una juana, ¿no? Una juana. Sí, parece. Ahí está, muy. Josefa. Sí, es una una Josefa. Pero de las de blancas, ¿no? Hijo, no. Vamos a ver. A ver, tállale. Una Josefa. Sí, es una. Una Josefita. Ok, continuamos, compañeros. Bueno, pues no la encontramos. Es algo muy pequeño. Muy pequeño. No veo nada. Vamos a ver. Bueno, ya la teníamos. Aquí está, hijo, nos había medio loco. Vamos a ver qué es, descubramos. Es lo padre de esto. Ok. Parte. Ay, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que okay, déjenla limpio para tratar de ver qué es. A ver. Son, al parecer, 5 centavos, calendario azteca. Ya llegando a casa limpiamos y se las muestro. Pura chepa.
Sí. ¿Sí? Arriba hirviendo. Arriba hirviendo. Ay, cabrón. Ah. Ah. Un dólar. Blanco. Ah, ándale. Ya sacaste algo aquí el compañero Gabriel. Un dólar. Es el de la suerte. Terrible. Va a sacar una. Hirviendo. Una buena macuca. Va a sacar hoy. Va. Arriba y hirviendo. Está. Donde estamos detectando es una galera antigua. Y ahorita les voy a enseñar qué curioso está aquí. Yo no conocía lo que van a ver ahorita. Esta es, bueno, la galera ya totalmente en ruinas. Pero aquí en parte del muro de las paredes tenían cántaros. No sé con qué objetivo. Si era nada más meramente de adorno de la pared. Porque está un cántaro, otro. Y todos los cántaros están quebrados. Pero quién sabe cuál era el propósito, si nada más era ornamental o qué otro fin pudiesen haber tenido. Mira, déjenles, les enseño acá más. Acá se ve un poco mejor donde están los cuellos o las bocas de los cántaros. Y siguen así. Oh, a lo mejor ya nos ganaron, ¿verdad? Bueno, continuamos en la prospección en los barbechos de esta galera. Vamos a checar esta. ¿Dónde estará? Aquí está. Acá salió una moneda más. Otra moneda. Vamos a ver qué es. Está muy sucia. Pero ha de ser Josefa. Ah, no. Es un centavo. Apenas se alcanza a ver. Un centavo monograma. Pero está muy, muy sucio. Con el agua se chingan mucho. ¿Va? Sí, se la pica. Vamos a ver. Ok, aquí lo que acabamos de sacar es un botoncito colonial. De este lado está. Cerito. Está mejor, mucho mejor. Va. El amigo Gabriel parece que ya agarró su racha. Y vamos por otra marca de él a ver qué le sale.
La ventaja que el día de hoy nos tocó un barbecho realmente con la tierra muy suave, entonces no es tan cansado. Un casquillo. Continuamos. Aquí tenemos otra marca. Vamos a ver qué tal. A ver qué es. Ya no me gustó. Pues no sé, vamos a ver. ¿Estás grabando o qué? Sí. ¿A qué será? No veo. ¿Ya lo viste? Ah, todo resiego. Bueno, aquí salió, parece un centavo monograma. Sí, es un centavito. Ahí está. Mírala, está bonita esta. Fíjense dónde vino a salir. Vino a salir aquí así. Ay, perdón. Vino a salir aquí así. Vamos descubriendo. ¿Qué será? Ok. Una moneda de cobre de 20 centavos. Empezamos con la recomendación de compañero. Este arete colonial, el dólar que sacó, okay. Y ubicamos a las otras piezas recuperadas, pedazo de armónica, josefas, 20 centavos cobre, esta pieza, nada más que no se deja. Esa pieza que tengo grabado ahí,